vida, conciencia, amor. Son los hilos que tejen la trama de todo lo que existe. La realidad, la mente, todo se va. Solo soy vida, conciencia, amor. Estoy en ellas o ellas en mí. Todo está en todo, pero hay muchos niveles, muchos mundos. Cuando ya no esté, mi aire quedará en ti y cantaré con tu lengua. Cada planta tiene su mundo, por eso que curo pues las plantas. Si no tendrá eso, no curaría también. Y también tiene sus icaros también. Yo tengo que coger, viendo, tengo que buscar su remedio del enfermo. O en medio de la mareación, ¿qué planta es buena para tal enfermedad? Toda planta tiene madre. Catawba, ayahuma, lupuna, guairacaspe, chihuahuaco, todo eso tiene madre, tiene su mundo. Y allá le llevan para que enseñen pues a uno. Primera vez estaba ahí cuando era muchacho, quería tomar. Yo nunca dormía cuando tomaba mi papá. Junto con él, yo tenía mi cachimbo chiquitito. Eso, humano. En tanto tomar, yo ya tenía 9 años. Después de tomar, mi papá levantó a orinar y agarró la botella y tomé. Entonces, un rato ya, agarró la mareación. Me lo contó mi papá, veo así, has tomado, sí papá, le dije, tú crees que así no se toma ya, ahora tienes que dietar, mañana le va a dar tomar así, carajo. Y ya yo cuando era muchacho peso, y dietaba fuerte. Y después de 3, 4 meses, mi papá me dice, tú ya tienes poder, ya tienes que curar a las criaturas, ¿eh? Susto, cutipado. Menos hechizo. La madre de allá es que serpiente. Primera vez cuando he tomado, la ayahuasca me ha hecho ver las boas. Inmensos, serpientes, los caimanes, mujeres, todas las sirenas, todo. Pero yo nunca tenía miedo. Hay una vez en mi mareación, venía 2 señoras, me había llevado. Y una ciudad grande, puro luces, brillante la ciudad. Una casa grande, parecía que no tenía puerta y se ha abierto. Entonces la señora me ha hecho entrar ahí. Todo esto lo que ves es tuyo. Así como bonitas telas, cosidas. Ahí me ha hecho vestir. Me han puesto ropas buenas, vestidos buenos, las coronas. Y me hacen mandar zapatos brillantes.
Quien pronuncia palabras no pone en movimiento potencias, desencadena otras fuerzas, otras palabras en el aire, sin ya nunca conocer su término. Las palabras no son únicamente palabras, igual el mundo, esta tierra, todo lo real que vemos o soñamos es más, mucho más de lo que alcanzan a mirar nuestros ojos, a mirar hacia afuera o hacia adentro. Yo tengo que hacer mi defensa antes de tomar ayahuasca. Después haciendo eso ya, eso tomar ya para poder curar. Yo tengo que y carar mi cachimbo con eso para soplar al cuarto donde vas a tomar. Así tengo que trabajar. Lo que aprendiste bajo agua, bajo
hace ya, ya mucho tiempo. Ya es hora, ya, ya es hora. Abre la mente y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana. Veo las tres orillas, la verdad, la mentirosa cara de la verdad y la verdad sin tiempo, el tiempo que a la vez es uno y todos, el mismo tiempo anciano que nos trajo la muerte, nos ofreció la vida. El aire se vuelve de agua y el agua se vuelve de aire. Todo, absolutamente todo, es al revés. Es al revés, siempre. Así ven, a mí una vez me ha castigado ayahuasca y esa noche tomamos. Esa mareada, yo nada, no me mareaba y quería repetir, pero no. Y ya un rato me agarró la mareación, pero fuerte y fuego. No veía nada, nada completamente oscuro. Y ya me quería hacer gritar ya. Y eso veo que viene luz, como una lucerna. Viene a bajar, viene a pararme delante de una persona. ¿Qué tiene? No sé qué tengo, le digo. Ya, yo estoy de paso, ahí viene el doctor, él te va a venir a avisar qué es lo que tienes. Y veo que baja, viene a parar. Una persona, así uniforme que tiene de los médicos, igualito. ¿Y qué tiene? Me dice, no sé qué tengo, estoy mal, le dije, quiero que me curas. Y ya, tú mismo te has castigado, tú no debes pensar para que seas brujo. Me ha hecho ver lo que se hervía agua, un pozo, acá otro y acá otro. Ahí era todo, estatuas negros. Esos son los brujos, esos son los castigados, eso mataban a la gente. El Señor está castigado. Así vas a estar tú cuando te mueres, me dijo. Pucha, ahí que me han dado miedo. La que ves acá, es a las mujeres que botan propósito a sus hijos. Hasta ahorita yo. Nunca he hecho maldad a las personas. Cuando yo era muchacho he visto los murallas. Tú estás viendo en la tarde. En tu delante de la persona. Pierde, desapareció. De ahí a un rato, baja. Vienen personas.
pero tú no lo ves, que está curando a los enfermos. O es canta, pero no ves la persona. Así era, ese he visto dos veces yo cuando era muchacho. Él no tomaba ayahuasca, solamente tomaba su tabaco. Con ese curaban eso. Pero ahora ya no hay pues eso. Solamente hay solo una ya nada más. Yo le decía a mi hijo, está llevando herencia, yo estoy llevando su herencia de mi papá. El hombre consiste de tres elementos. Uno es la parte espiritual, la parte psicológica y la parte física. La enfermedad puede venir ya sea de la parte psicológica o puede empezar de la parte orgánica. O sea, ya me tenía elegido ya que en la familia el hijo tenía que ser un chamán. Y desde que nací, mi papá, o sea, con la leche materna, me dieron con dos gotas de ayahuasca y lo tomé cuando era bebé. Y tienes que buscar un maestro que te enseñe. Entonces el maestro te va dando todo lo que aprendió él, y te cuide, pa. Porque las plantas no son bromas. Pero después de tomar ya tienes que dietar, no tomar limonada, ni harina, ni ceviche, todo no se come. Pues. No comer chancho, no comer carne, no tener relaciones. La planta es igual que nosotros, también tiene su reglamento. Si tú le has pasado su reglamento, ya hay la que te jode, pues las plantas. Sí. Ah, ya tú mismo ya estás castigado ya. El músico también tiene su mundo, tiene su río, su tierra. Tiene bastante aves esa noche que estaba cantando con su música y visto todo eso. Tiene distintos aves, pájaros grandes. Ajá. Y visto la fábrica también. Es un mundo pues, del músico, ¿no? Es que de ahí sale, pero. Todo eso lo he visto. Son los cantos, para curar a los enfermos. Y son los buenos, así adornados, bien adornados. Como va tomando, como que quiere aprender, ¿verdad? De un momento, ya con tiempo, ya el tono llega en tu lengua, sin que piense estás cantando ya. Así nos enseña pues el ayahuasca. La memoria es más, mucho más, ¿lo sabes? La memoria conserva también lo que está por venir y hasta lo que nunca llegará. Imagínate, nada más imagínate. ¿Quién va a poder oírlo todo de una vez y creerlo? Pues lo que ya no es más, lo que ha pasado, aún conserva vida. Dentro de una vida distinta se mantiene. Inmune a los amores y a los desastres del tiempo.